El periodista Jorge Ramos y su equipo de trabajo se preparaban para su regreso a Miami, Florida, desde el aeropuerto de Caracas, Venezuela, luego de haber sido retenido unas horas por los servicios de seguridad venezolanos que le confiscaron su equipo y material periodístico. De acuerdo con la versión del equipo de noticias, el mandatario venezolano se habría incomodado cuando, al ser entrevistado por Ramos, este le mostró un video en el que ve a tres jóvenes rescatando restos de comida de un camión de recolección de basura. En el video de 2 minutos y 12 segundos, se muestran una unidad de limpia que recogía la basura de un complejo de edificios habitacionales y grabó cuando tres jóvenes sacaban restos de comida de la unidad de recolección. Las imágenes molestaron a Maduro, cuyo ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo a los periodistas que la entrevista no estaba autorizada y miembros del equipo de seguridad procedieron a confiscar el equipo. Notimex. Pero esto es basura. Por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense usted, no podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos, por mí. ¿Cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. De 36 años, otra vez se lo repito, es que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Y para que lo manden o para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Óchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias y me disculpa. Ay, don, ¿me regala algo para venir para comprar un pan? Por favor, después, ¿Qué sacaste del...? Torta, no tenemos nada para comer. Un dulcito. No, pedazo de...